Hola a todos, bienvenidos a GoFit Everywhere. Mi nombre es Elena Belova y hoy os acompaño en una clase de pilates. Hoy no necesitamos ningún material, solamente la colchoneta y empezaremos tumbados. Así que ya os invito directamente a así poneros en la colchoneta, suavemente vértebra a vértebra. Voy bajando, voy apoyando las rodillas y nos tumbamos boca arriba. Nos tumbamos cómodamente en el suelo. Buscamos alargar bien la espalda. Inclinamos suavemente la barbilla dentro para que el cuello se estire. Hombros se nos quedan bien separados de las orejas. Pegamos bien los hombros y omóplatos. Y buscamos sentir nuestra curva natural en nuestro lumbar. Ahora los pies los ponemos cómodamente, un poquito más lejos, un poquito más cerca, como más cómodo estés. Y las manos las ponemos en las costillas de abajo, porque empezaremos desde la respiración. Inhalando voy a buscar expandir las costillas hacia los lados y exhalando voy a ir cerrando las costillas metiendo el ombligo dentro. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Y busco esa sensación de estrechar una faja elástica alrededor de mi cintura para que la tripa vaya hacia adentro, el ombligo vaya hacia adentro y se siente esta sensación de cerrar esa faja alrededor de la cintura. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Nos sirve eso para activar bien la musculatura profunda de nuestro abdomen. Bien. Y también al exhalar voy a añadir la sensación de cerrar la cremallera del pantalón muy ajustado para activar mi suelo pélvico. Siéntelo cómo se activa la musculatura profunda de tu abdomen y tu suelo pélvico. ¿Lo tienes? Esa era tu respiración. Ahora guarda esa sensación contigo para toda la clase y las manos van a ir a los huesitos de la cadera. Localiza tu pelvis, localiza esa curvita neutra de tus lumbares y ahora mueve un poquito en retroversión y anteversión, jugando un poquito con tu lumbar, sintiéndolo. También puedes moverte un poquito de un lado al otro, inclinando la pelvis, localizando dónde sería la postura más cómoda para tu columna, para que se estire, para que se alargue bien la columna lumbar. Has quedado en la postura neutra. Ahora con las manos la vas a tener controlada y busca ahora levantar una pierna y exhalando cambia por otra y exhalando cambias. Bien, sigues con las piernas, movimiento muy sencillo para movilizar y calentar nuestra cadera, pero quiero que observes la postura de la pelvis. Tus piernas se mueven pero la pelvis se queda quieta. No hay ningún movimiento ahí. Eso es, solamente se mueven las piernas desde el fémur. Bien. Notas cómo va activando la musculatura profunda de tu abdomen, ¿verdad? La sensación de esa faja alrededor de la cintura siempre está con nosotros. Muy bien. Y te voy a pedir que te quedes arriba. Postura neutra de tu lumbar, ombligo dentro. Y subimos ahora arriba los brazos. Igual, vamos a movilizar articulación del hombro. Voy a llevar las manos al techo, todo lo alto que pueda. Y expulsando el aire, vuelvo a colocar hombros y omóplatos a su sitio. Inhalo arriba, estiro, exhalo, vuelvo. Notas cómo empiezan a mover los omóplatos en el suelo, ¿verdad? Contrólalo. Inhala. Exhala, siento como los omóplatos se separan y luego vuelven a encajarse. Sí, se activa la musculatura estabilizadora del hombro. Una vez más, te quedas y ahora desde aquí, desde tu hombro encajado, bien separadito de tu oreja, buscas llevar los brazos hacia la pared de atrás y vuelves a posición de salida. Fíjate bien, tus brazos se van atrás, pero tu hombro se queda en su sitio. No dejes que pase esto. Sí, los hombros se quedan bien encajados.
Inhalo, exhalo. Muy bien, chicos. Añadimos las piernas también. Mira. Las dos juntas bajan y suben. Ahora tenemos conexión en nuestro centro para que el lumbar no cambie su posición. Y conexión también entre los omóplatos. Los hombros siguen bien encajados. Controlo. Inhalo, abro. Exhalo, vuelvo. Ombligo dentro. No dejes que la tripita suba y que tu lumbar se arquee de más. Fenomenal. Vengo una vez más. Wow. Y relajo piernas y brazos. Al poner los pies al suelo, acerco un poquito los talones a los glúteos para que tu rodilla se sienta cómoda. Bien, chicos. Desde aquí vamos a movilizar nuestra columna un poquito más que antes. Vamos al trabajo del puente del glúteo. Expulsando el aire, voy a meter el coxis, cerrar los isquiones y redondear suavemente la parte baja de mi espalda. Y voy a ir subiendo hacia arriba, coxis, lumbares y mi dorsal al final. Inhalo arriba, exhalando, vértebra, vértebra, volveré a bajar. Dorsal lumbar, el coxis, el último. Vuelvo a la postura neutra, inhalo. Exhalando, vuelvo a subir arriba. Es tu momento de hacerlo muy lento y controlado para sentir tu columna vértebra a vértebra. Por si hay algún bloqueo por el camino, trátalo con cariño, muy, muy, muy suave, movilízalo. Si quieres un poquito más de la sensación, sube los brazos arriba, mantén los hombros bien encajados y compara las sensaciones. Cuando tienes los brazos arriba, notas que tu columna como que se pegue un poquito más. Si la sensación la tienes un poquito más. Eso es, sigue igual, movilizando bien la espalda. Y ahora me quedo arriba. Bien, en la posición arriba, presiona desde los talones para sentir esa activación de tu glúteo. Y también vigila tu cuello. Barbilla siempre está bien separada de tu pecho para que tu cuello se estire bien. Un buen momento para estirar tus cervicales. En esa posición voy a buscar levantar los talones y volver a apoyarlos. Wow. Levanto y vuelvo a apoyar. Intenta que la espalda se quede estable y trabajan solamente los tobillos. Buen momento de movilizarlos. Miro, subo el talón y ahora subo la punta. Wow. Subo el talón y subo la punta. Juego con los tobillos. Pero mantén todo el cuerpo estable. Si te cuesta mucho, siempre puedes apoyar los brazos al suelo. Genial. Un poquito más. Wow. Eso es. Y la última. Lo tienes. Bien. Vértebra, vértebra. Bajamos. Aproxima las rodillas al pecho. Relaja tus piernas y tus lumbares. Bien. Seguimos con la activación. Volvemos a nuestro centro y ahora activaremos también los oblicuos. Voy a buscar de nuevo 90-90 más o menos en mis piernas. Y esta vez las manos van a empujar contra las rodillas y las rodillas van a empujar contra las manos. No necesito que aprietes al 100%, simplemente que sientes este empuje, esa conexión. ¿Dónde lo vas a sentir? Sobre todo en el centro. No quiero que tenses tu cuello y los hombros. Busca al empujar, llevar la fuerza dentro de tu abdomen. Ombligo dentro, eso es. Presionas. Misma mano, misma rodilla. Y ahora abrimos. Misma mano, misma rodilla. Estiro brazo, pierna. Y vuelvo. Y cambio. Inhalo. Exhalo, presiono. Inhalo. Exhalo, presiono. Fíjate bien la conexión en tu centro. Mantén esa presión entre la rodilla y la mano. Wow, sigues igual. Un poquito más. Ya lo estás notando, manteniendo bien tu lumbar estable. Y ahora estiro brazo y pierna más próximo a la pantalla. Y me quedo.
Wow, aguanta aquí. Abre el brazo hacia un lado. Vuelve el brazo arriba. Y cambia. Inhala. Exhalando solamente el brazo. Wow. Vuelvo el brazo arriba. Y cambio. Muy importante mantener estabilidad. Pero fíjate bien, si te cuesta, esa es buena opción. Apoyar el pie al suelo. Sigue igual. Inhala. Exhala. Abro el brazo. Inhalo, exhalo, vuelvo. Vale, chicos, vamos a por más. Inhala, exhala, abre el brazo. Y ahora deja que todo el cuerpo vaya de lado junto con tu brazo. Y mira, mantén la posición lateral. Estás justo de costado. Aguanta aquí y mantén la presión. La presión se ha ido mucho más a los oblicuos ahora. Lo estás notando, ¿verdad? Genial, chicos. Volvemos. Y cambiamos. Bien. Cambio brazo y pierna, inhalo. Exhalando. Primero abro el brazo y luego ya voy con todo el cuerpo a este lado. Mantengo la presión. Vuelvo boca arriba, inhalo. Exhalando. Cambio. Wow. Lo repetimos. Inhala. Exhalando. Abro el brazo. Voy al costado. Inhalo. Estiro. Presiono. Y exhalando, vuelvo y cambio. Bien, seguimos un poquito más fluido. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien, muy importante aguantar esa postura estable al cambiar la posición. No dejas que tu cuerpo se caiga y que se desconecte tu centro. Ombligo dentro, abdomen fuerte y los oblicuos más fuertes aún. Wow, mantén tu cuerpo en bloque. La última, chicos. Inhala. Exhala. Wow. Inhala. Exhala, cambia. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala, cambia. Genial, descansa. Apoya los pies al suelo. Wow. Y volvemos al puente del glúteo. Sube tu cadera arriba. Esta vez déjala un pelín más abajo que antes. Y buscamos subir una pierna. Y expulsando el aire, cambiamos, subimos la otra. De momento no hace falta que la estires. Nos interesa más la pierna de apoyo. Busca presionar con fuerza contra el suelo para mantener la cadera y tu pelvis bien estables. Fenomenal. Si te sale todo bien, sube los brazos arriba y busca este reto por aquí. Genial, chicos. Dejamos una pierna levantada y mira, voy a buscar estirar la pierna hacia la pared de delante, los brazos hacia la pared de atrás y vuelvo. Sigo igual. Inhalo, estiro. Exhalando, vuelvo. Dos veces más. La última. Y cambio. Otro brazo, otra pierna. Y voy. Inhalo. Exhalo. Genial. Controla que la pelvis se te quede bien estable. Y los hombros se quedan bien separados de las orejas. La última vez. Muy bien, chicos. Relajo. Vértebra, vértebra abajo. Lo vamos a repetir una vez más igual. Son solamente 4 repeticiones. Pero luego habrá una cosita más. Si te cuesta hacerlo con los brazos, ves que el hombro se te va y pierdes el control del lumbar, es mejor tener los brazos en el suelo. Fíjate bien en las opciones. Volveré a subir la cadera arriba. Subo la pierna. Subo los brazos o no. ¿Sí? Las dos opciones son buenas. Y la pierna se estira hacia la pared de adelante con los brazos o sin ellos. Pero lo importante es que no pierda esa postura estable de tus lumbares. Son 4 repeticiones. Cambiamos. Otra pierna. Brazos o sin brazos. Inhalo. Exhalo. Fenomenal, chicos. 2 más. Y la última. Bien. Quédate arriba. Te he dicho que habrá algo más, ¿verdad? Ahora te voy a pedir que adelantes
la pierna que está más cerquita a la pantalla. Si la puedes estirar del todo por el suelo, fíjate que la dejo en el suelo, así. Si te cuesta estirarla del todo, déjala un pelín doblada. Y ahora te voy a pedir que gires un pelín la pelvis hacia la pantalla, pero mantengas la rodilla de apoyo mirando hacia el techo. Y ahora vuelve a colocarlo presionando desde tu talón de apoyo. Vuelvo a abrir. Ajá. Presiona desde el talón y vuelvo a colocar. Bien. Busco estabilizar mi cadera con la fuerza de mi glúteo de apoyo. Siéntelo. Y también mantén conectado tu centro. Bien, chicos, lo has sentido, ¿verdad? Cambiamos la pierna. Wow. La otra pierna por el suelo, estirada del todo, un pelín doblada, como más cómodo estés. Ahora quiero que sientas cómo se inclina la pelvis, esta vez hacia la pared de atrás, y presionas desde el talón de apoyo para volver a colocarlo. Eso es, nada. Exhala, coloca. Bien, presiona fuerte desde tu talón para que se active bien tu glúteo para estabilizarte la cadera. Y la última. Ajá. Y vuelvo bien. Apoyo el pie y vértebra, vértebra abajo. Genial, chicos. Rodillas al pecho. Relajo mi glúteo y mis piernas. Redondeo la espalda para calmar lumbares. Y de aquí me muevo un poquito de un lado al otro. Delante atrás. Masajeo bien la espalda. Y vamos a buscar balanceos un poquito más fuertes. Mira, la barbilla la llevo dentro. Miro mi ombligo. Los talones los tengo cerquita a mis glúteos. Y empiezo a moverme despacio delante atrás. Manteniendo mi tripita dentro con la intención de sentarme. Busco sentarme poquito a poco. Y al sentarme intento mantener el equilibrio. ¿Qué tal? Bien, ¿verdad? Vamos a balancear un poquito más. Balanceo atrás, manteniendo mi columna redonda. Y arriba aguanto ese equilibrio. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien, chicos. Busca que sea controlado este balanceo. Genial, la última. Me quedo arriba. Y mira, voy a apoyar mis pies y mis manos al suelo. Busca abrir tu pecho. Presiona fuerte desde las manos para que tu pecho suba hacia arriba. Aquí vamos a dar un poquito de trabajo de extensión al cuerpo y sobre todo a los hombros y a la cadera de nuevo. Empuja desde los talones, empuja desde las manos y sube la cadera arriba. Mantén fuertes los glúteos. Muy bien, vuelvo a sentarme y lo unimos con el balanceo. Busca este equilibrio, abraza tus piernas, balancea, controla la vuelta, apoyo manos, apoyo pies, subo la cadera arriba. Muy bien, y vuelvo a sentarme. Inhala, exhala arriba. Inhala, exhala arriba. Inhala, exhala arriba. Eso es. Busca tu propio ritmo del movimiento. Una vez más, le añadimos un poquito más, chicos. Mira, quédate arriba con la cadera. Hasta aquí bien, ¿verdad? Sigue presionando con tus manos. Y ahora activa el abdomen y busca pasar el colete por detrás de tus manos. Ajá. Asentado aquí todo muy fácil, ¿verdad? Pero siente como tu ombligo va hacia adentro. Y fíjate que mi cadera ha pasado por detrás de la línea de mis manos. Sí, lo vamos a probar otra vez. Mira, presiona con los talones. Subo la cadera arriba, aprieta los glúteos. Y ahora lleva la cadera por detrás de la línea de las manos. Han pasado, ¿verdad? Ajá. Muy bien, una vez más. Presiono, subo. Y ahora vuelve a llevar la cadera por detrás de la línea de tus manos, pero sin apoyar. Mantén tu ombligo dentro. ¡Wow! ¿Ha salido? Espero que sí, pero si no, tienes otra opción más. Pero primero suelta un poquito las manos. Lo vamos a unir con el balanceo de antes. Subes los pies, ombligo dentro. Y mira, balanceo primero. Subo, apoyo manos, apoyo pies.
Voy subiendo la cadera arriba y nado. Y exhalando, ombligo dentro, paso la cadera por detrás de la línea de mis manos. Ajá. Apoyo o no. Y vuelvo a subir arriba. Inhala. Exhalando, vuelvo a sentarme, abrazo mis piernas. Inhala. Exhala arriba, manos, pies. Subo la cadera. Paso la cadera por detrás de la línea de mis manos. Intento mantenerla arriba. Vuelvo arriba, inhala. Y me siento, wow, un poquito de reto. Bien, te acuérdate que siempre puedes volver a apoyar la cadera al suelo si lo necesitas. Pero intenta mantener la cadera arriba, sé que puedes. Wow, otra vez. Bien, chicos, esa es la última. Inhala. Exhala. Exhala hacia arriba, inhala. Exhalando atrás. Inhala. Exhala, me siento. ¡Wow! Gran trabajo para activación de nuestro centro, ¿verdad? Suelta un poquito las muñecas si te han molestado un poquito. Hombros bien atrás. Seguimos un poquito con nuestro abdomen. Voy a seguir en esa posición de balanceo de antes, pero me voy a quedar arriba sin balancear. Voy a buscar subir un poquito mis pies y voy a encontrar aquí el equilibrio. Fíjate que me he echado un poquito hacia atrás. Ombligo dentro, muy importante. Va a permitir que tu lumbar se arquee de más. Pero busco elongación de mi columna. Bien. Si te cuesta mantener tus pies arriba, siempre puedes apoyar un poquito los pies en el suelo. Tú decides. Los brazos delante, los hombros bien relajados. Activada la musculatura estabilizadora del hombro. Aquí como si apretases un termómetro. Bueno, dos. En una axila y en la otra también. Bien, de aquí voy a buscar abrir el brazo más próximo a la pantalla, mirarlo, tocar con mi meñique el suelo y volver por el mismo camino. Lo mismo al otro lado. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Wow. Fíjate que ni piernas, ni tu lumbar, ni tu cadera, no se mueve nada, solamente tu brazo. Abre tu hombro, abre tu pecho. Oh, perfecto, venga, solo una última vez. Abro. Y vuelvo al otro lado, por supuesto, también. Genial, equipo, lo tienes. Wow. Perfecto, genial. Chicos, cambiamos la posición. Ahora me voy a pasar de rodillas en la postura de cuadrupedia. Bien. Me voy a colocar con las manos por debajo de mis hombros, rodillas por debajo de las caderas. Y primero voy a buscar mi espalda redonda y arqueada para quitarle la tensión después de trabajo de flexión. Busco movilizar un poquito. Busca el rango del movimiento de menos a más, cada vez movilizando la espalda un poquito más, sobre todo en la parte dorsal. Siento cómo se junten y cómo se separan los omóplatos y deja que tu lumbar y tu cuello lo acompañen suavemente. Muy bien, la última vez. Y ahora busca alargar la columna. Quédate con esa sensación de elongación desde el coxis hasta la coronilla. Hombros bien separados de las orejas, la espalda bien larga, ombligo dentro. Siéntelo, siente esa activación y si antes lo hemos movilizado, ahora lo vamos a estabilizar. Mira, apoyo puntitas de los pies al suelo y te voy a pedir que levantes solamente las rodillas. Presiona desde las manos, ombligo dentro y las rodillas un centímetro se han levantado del suelo. Mantengo y vuelvo a apoyar. ¡Wow! Lo has notado, ¿verdad? Esa activación del centro, quiero que lo sientas bien profundo. Una vez más, expulsando el aire, subo las rodillas y mantengo. Bien. Si aquí vas bien, estiro una pierna hacia la pared de atrás. Vuelves. Y otra pierna hacia la pared de atrás. ¡Wow! Apoya las rodillas. Bien. Y desde aquí, mira, saca la cadera un pelín hacia atrás. Tu centro activado. Estira los brazos atrás, activando la espalda. Aguanta aquí este equilibrio. Muy bien. A la activación del centro, hemos añadido también la activación de tu espalda.
Vuelva a apoyar las manos al suelo. Expulse el aire de nuevo. Suba las rodillas. Estiro derecha. Izquierda. Wow. Apoya las rodillas. Voy desplazando mi cadera atrás para encontrar el equilibrio. Estira los brazos, aprieta entre los omóplatos. Es como si quisieras juntar los codos atrás. Genial, lo repetimos. Si te cuesta mucho subir las rodillas, puedes dejar las rodillas en el suelo. También es muy buena opción. Ajá, eso es. Saco la cadera atrás y aquí busca este equilibrio. Muy bien. Y desde mantener este equilibrio, lleva las manos a la cadera para empujar desde la cadera hacia arriba y extender. Muy bien. Doblamos otra vez desde la cadera. Y subimos. Sigue aquí. Inclina la pelvis desde tus manos. Inhalas. Exhalas arriba. Genial, chicos. Si vas bien con esto, puedes añadir también los brazos desde atrás. Subes los brazos arriba y alargas con todo el cuerpo. Siente esa elongación desde tus glúteos. Muy bien, inhala. Exhala, extiende. Bien, crece arriba. La última vez. Muy bien, lo unimos todo junto. Apoya las manos al suelo. Vuelvo a cuadrupedia. Levanto las rodillas o no. Estiro una atrás. Otra atrás. Ajá. Apoya las rodillas. Busco este equilibrio. Aprieto entre mis omóplatos. Y ahora busco extender arriba. Una. Vuelvo. Y otra. Todo por dos. Ajá. Genial. Con la respiración. Inhala. Exhala, sube las rodillas o no. Inhala, exhala, cambia. Inhala, exhala, cambia. Apoya las rodillas. Inhala, larga. Exhala, sube arriba. Inhala, larga. Exhala, sube. Inhala, larga. Exhalando, vuelve al suelo. La última vez, todo el combo. Wow, ánimo. Sube las rodillas y va. Una pierna, otra pierna, apoya las rodillas, busco el equilibrio, aprieta entre los omóplatos y ahora desde la cadera subo arriba y vuelvo a bajar. Y la última, y lo tienes, perfecto equipo. Ahora las manos al suelo, caminamos un poquito más lejos para tumbarnos boca abajo, me tumbo, bien. Estiro los brazos, estiro las piernas. Voy a buscar abrir un pelín los brazos para que los hombros se sienten cómodos. Pego los empeines contra el suelo. Y los huesitos de la cadera pegan contra el suelo para que yo pueda llevar mi ombligo dentro. Para que mi centro siga conectado. Súper importante la sensación de alargar desde el coxis hasta mi coronilla. Bien. En esa posición te voy a pedir que levantes brazo y pierna contrarios. Brazo, pierna contraria. Y exhalando cambia. Inhala larga. Exhalando cambia. Inhala larga. Exhalando cambia. Sigues igual. Controlando tu ombligo dentro siempre. Y tu lumbar no cambia su postura. Siente que el movimiento salga desde la cadera y desde articulación de tu hombro. Conecta bien la espalda. Y ahora quiero que dejes una pierna en brazo estirados. Y mira, el brazo lo llevaremos atrás. Te voy a enseñar del otro lado. Así es mejor. Mira, el brazo lo llevo atrás y con la mano voy a controlar la zona lumbar. Quiero que prestes atención que la pelvis está equilibrada. Hasta puedes dar peso a la cadera contraria de la que suba. ¿Sí? Mantén. Y la pierna va a subir un pelín más. Cuatro rebotes arriba. Cuatro. Tres. Controlo con la mano que la pelvis siga equilibrada y que el lumbar no participe. ¿Sí? Son cuatro. Ajá. Y ahora voy a cambiar. Subo otro brazo, otra pierna.
manita atrás para controlar la zona lumbar. Aquí lo notas perfectamente, hasta puedes dar peso a la cadera contraria. Igual, 4 rebotes. 4, 3, 2 y 1. Muy bien, chicos. Volvemos a cambiar. Inhala. Exhala el brazo atrás. Y voy 4 rebotes. 4, 3, 2 y 1. Cambio. Otro brazo, otra pierna y controla. Controla dónde tienes el peso. Tiene que estar equilibrado entre las dos caderas. La última vez. Inhala. Exhala la mano. Y voy. 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Observa la sensación para que el peso se quede siempre entre los dos huesitos de la cadera. Muy bien, y 4, wow, descansa, apoya la frente sobre tus manos y lleva los brazos atrás por los lados del cuerpo. Deja que los hombros se caigan al suelo, que se relajen bien los hombros. La cabeza, igual como yo, gira hacia un lado, relaja los hombros, deja que el cuello se estire y cambia. Al otro lado igual. Compara si están igual los dos lados o hay alguna tensión por el medio. Y vuelvo a llevar la mirada al suelo. Y mira, voy a juntar mis manos en lumbares. Si se juntan las palmas de las manos, perfecto. Si no, solamente los deditos. Ahora busca estirar los brazos hacia la pared de atrás. Todo lejos que puedas. Mira, estiro los brazos, pero mi lumbar se queda en neutra. Aprieta bien fuerte entre los omóplatos, alarga la coronilla hacia adelante y los brazos hacia la pared de atrás. Y vuelve a relajarte. Wow, lo vamos a hacer dos veces más. Inhala, exhalando, vuelve a alargar los brazos. Brazos busca la pared de atrás, la coronilla, la pared de adelante. Alarga todo lo que puedas. No tires de lumbar, no lo necesitas. Busca alargar, busca crecer. Y relaja. Bien, equipo, la última. Inhala. Exhala, estira los brazos. Bien, sigue alargando. Y si quieres más, te propongo swimming de pilates. Como ya tenemos la cadera bien preparada, el glúteo bien activado, aprovecha y dale más. Wow, los brazos alargan, la espalda bien larga, las piernas trabajan. Sigue un poquito más. Respira. Y relaja. Fenomenal. Muy bien, equipo. Manos por debajo del pecho. Ayuda con las manos a levantarte. Y saca la cadera atrás. Muy bien. Respira aquí en la posición del bebé. Las dos manos hacia un lado. La cadera al lado contrario para abrir bien el costado. Igual al otro lado. Para calmar bien la espalda. Genial, nos queda un pequeño reto más en la postura de cuadrupedia. Quédate aquí, esa postura ya te suena. Pero ahora vamos a buscar movimiento lateral. Mira, desde aquí voy a buscar abrir el brazo más próximo a la pantalla. Voy a buscar abrirlo hacia el lado y si puedo, hacia arriba, manteniendo mi lumbar estable. Cambio el lado y lo mismo hago al otro lado. Inhala, exhala, cambias. Inhala, exhala, cambias. Sigues igual. Siente cómo se va abriendo tu pecho, cómo se conecta la espalda. Controla que los hombros estén bien separados de las orejas. Y aquí vamos a buscar todavía más. Ábrete hacia la pantalla y mira, te voy a pedir que estires la misma pierna del brazo atrás para que todo el cuerpo se gire del lado. Eso es. Mete la cadera hacia adelante, hacia la pantalla. Expulsado el aire, cambia. Lo mismo al otro lado. Inhalando, abro el brazo, abro la pierna y busco abrir por completo. Eso es. Y vuelvo al centro. Siempre muy controlado, no dejas que el cuerpo se caiga. Igual, inhalando, abro,
Y fíjate que giro, ¿sí? Mi pierna de apoyo. Y a la punta de mi pie mira hacia la pared de atrás. Es muy importante porque esto tiene una progresión más. Bien, volvemos. Y observo bien qué pasa con el pie de apoyo. Inhalando, abro. Y giro. Fenomenal. Y vuelvo. Sigues igual. Abrimos hacia la pantalla. Quédate aquí. Mete la cadera hacia la pantalla. Aguanta. Tu centro está bien fuerte. Y si controlas, incorpórate. Fenomenal. Vuelvo a bajar. Siempre con control. Y vuelvo a cuadrúpede. Bien, chicos. Lo probamos al otro lado. Inhalando. Busca abrir. Exhalando, incorporo. Manteniendo bien fuerte mi centro. Vuelvo a bajar con control. Y vuelvo a cuadrupedia. Lo probamos una vez más. Lento y controlado. Va. Inhalo. Exhalo. Inhala, larga, controla, no te dejas caer. Y exhalando, vuelves a posición de salida. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y la última. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y al otro lado. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Fenomenal equipo. Saca la cadera atrás. Respira aquí y descansa. Muy bien. Desde aquí voy a aproximar las manos hacia mis rodillas y voy a apoyar mis pies al suelo. Voy a dejar mis rodillas un pelín dobladas para que se relaje bien mi espalda. Relaja los hombros, relaja el cuello, mueve un poquito la cabeza como diciendo sí, no, no. Sacro los talones y redondo despacio. Busca incorporarte a la posición vertical. Muy bien, chicos. Quiero que sientes de nuevo tu cuerpo, que pases por todas las posiciones importantes, por tu centro, por tu espalda. Quiero que actives tu espalda entre los omóplatos, que sientes la activación del centro, de los oblicuos, que sientes esa elongación de la columna, pero esta vez de pie, presionando con tus pies fuerte contra el suelo. Quédate aquí con esa sensación. Hemos activado nuestro cuerpo muy bien abajo, en diferentes posiciones, y ahora nos toca ser conscientes de esa activación aquí arriba en la posición vertical. Muy bien. Ahora, manteniendo toda esa activación, sube sobre las puntas y quédate aquí. Abre los brazos hacia los lados y aguanta un poquito. Bien. Sé que es mucho más fácil para ti ahora mantenerte en esa postura porque lo tienes todo conectado. Añade la sensación de crecer. Muy bien. Y ahora apoya los talones. Perfecto, equipo. Ahora te lo voy a complicar un poquito para chequear tu conciencia. Venga, subimos de puntillas. Te voy a pedir que mires tu mano derecha. Y aguantes el equilibrio, por supuesto. Cambia la mirada a tu mano izquierda. Sigues manteniendo perfecto tu equilibrio, ¿verdad? Muy bien, vuelve al centro y apoya los talones. ¿Qué tal? Un poquito menos estable, pero lo has podido aguantar, ¿sí? Has activado muy bien el glúteo para que el cuerpo no se caiga y has mantenido tu cuerpo equilibrado. Un pasito más allá. Igual. Voy a buscar subir sobre las puntas. Mantengo la postura, estiro los brazos. Controla la posición y ahora te voy a pedir que cierres los ojos y que mantengas este equilibrio. Que sigas con la conciencia de elongación y de la activación de tu centro, de tu glúteo. Te damos cuatro de tu espalda, de tus piernas, de todo tu cuerpo. Abre los ojos,
Ambos los talones. Súper bien, equipo. Respira. Y ahora barbilla dentro. Mete esternón, costillas, tripa. Y vértebra, vértebra. Vuelvo a bajar. Hacia el suelo. Suelta los hombros, suelta la espalda, tu cuello. De nuevo, sacro los talones. Y redondo, vértebra, vértebra. Vuelves a la posición vertical. Bien, un pequeño reto más para tus equilibrios. No te pido mucho. Ahora, en vez de subir sobre las cuerdas, simplemente quitamos un apoyo. Y en la pierna derecha, la voy a llevar pelín hacia adelante. Fíjate bien que ni la levanto, la dejo aquí apoyada. Si ves que vas bien de una pierna, la puedes levantar un poquito. Pero lo que quiero que busques, que tu cadera, igual como estaba aquí, los dos huesitos de la cadera en el mismo nivel, pues que esta sensación se quede. Por eso no quiero que la levantes, ¿sí? Aquí mismo. Y observa qué pasa con este cadera de apoyo. Se ha ido, se ha quedado, el torso sigue alargando arriba. Bien, si todo va bien, abre los brazos. Genial. Y si todo va bien, controla y gira al lado de la pierna levantada. Levantado o adelantado, como tú lo veas. La pierna no se ha movido, ¿verdad? La otra tampoco. ¡Wow! Lento, lento, lento. Vuelves al centro. ¡Wow! Y sin caer, relajas. Muy bien. Cambia la pierna. Y vamos a observar cómo va la otra. Lo mismo. No tengas prisa en levantar la rodilla. Primero, simplemente llevas la pierna delante para quitarte un apoyo. Y si vas cómodo con este apoyo, subes un pelín la pierna. Pero quiero que centres en esa pierna de apoyo, que la cadera no se te vaya a ningún lado, que los dos huesitos se quedan en el mismo nivel. Contrólalo y abre los brazos. Eso es, mantén. Presiona, controla y súper lento gira. Ombligo dentro, la pierna no se mueve, la otra no se mueve. Se mueve solamente tu pecho. Vuelves al centro, igual de lento, sin perder este equilibrio. Wow. Ah, pues bien, muy bien. Suelta piernas y observa qué ha pasado. ¿Cómo están ahora tus piernas? ¿Sí? Lo notas un poquito más fuerte el apoyo. Lo notas un poquito más sólido este apoyo, ¿verdad? Es porque hemos activado bien todo nuestro cuerpo, desde los pies a la cabeza. Aquí exhalando, barbilla dentro. Vértebra, vértebra, vas bajando. Suelta aquí los hombros, el cuello. Si puedes, estira las rodillas para que se suelten, para que se estiren bien. Y tus lumbares, y tus isquios. Igual como antes, sacro los talones. Y redondito, despacio. Vuelves a la posición vertical. Bien. Coja aire, estira. Y suelta. Bueno, equipo. Muchas gracias por acompañarme en esta clase. Un placer hacer clases con vosotros. Espero veros pronto.